Jóvenes, buenas noches. Vamos avanzando ya a un nuevo tema de literatura. En esta ocasión revisaremos el realismo mágico con un gran representante, Gabriel García Márquez. Ya sabes que él es premio Nobel, ¿eh? Premio Nobel 1982. Y aquí está su novela, esta su obra maestra, Cien años de soledad, que se publicó en Argentina, en Buenos Aires, en 1967. Antes de hablar de esta gran novela, y según Pablo Neruda, es la segunda mejor novela en castellano después de Don Quijote de la Mancha. Primero vamos por el contexto literario. ¿A qué llamaremos realismo mágico? ¿Y por qué ubicamos ahí a Gabriel García Márquez? Primero veamos la ubicación literaria por consiguiente. Vamos a encontrar que Gabriel García Márquez está ubicado en tres momentos. Lo podemos ubicar en el grupo de Barranquilla, en el realismo mágico, lo central para hoy, y además en el boom latinoamericano. Sucede que entre los años 1940 a 1950, en Barranquilla, se reúne un grupo de jóvenes, sobre todo con inquietudes periodísticas, literarias, culturales, se reúnen para hacer bohemia, para crear, para comentar, para leer. Primero se reunieron alrededor del libro de la librería Mundo, después ya en el bar La Cueva. Entre ellos encontramos a José Félix Fuenmayor, a Ramón Vinches, que era un español, Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda, Alejandro Obregón, y de hecho que el autor de hoy, es decir, Gabriel García Márquez. Sucede que tuvo una gran importancia literaria, técnica, en García Márquez, el español Rampiñez. Él era un sabio, ¿eh? Había trabajado en universidades de España, publicado varios libros, un genio, pero a raíz de la Guerra Civil Española, sale de su patria, llegó a Colombia y fue amigo de García Márquez. Y él fue el que le dio algunas perspectivas, por ejemplo, que autores debe leer, corrigió algunos cuentos de él, le dio más o menos un enfoque de cómo puede seguir un mejor camino en el campo literario. También lo vamos a encontrar a Gabriel García Márquez en el realismo mágico. Comenzando el siglo XX, diversos autores comenzaron a agregar en sus obras, sobre todo narraciones, hechos fantásticos, pero que no era fantasía individual o común, sino eran hechos fantásticos que tenían que ver sobre todo con las creencias, con la idiosincrasia, con el pensamiento mágico de los latinoamericanos. Por ejemplo, la creencia en milagros, hasta el punto que hay santos o imágenes de santos o santas, absolutamente que la gente viaja de un a otro, incluso por estar cerca de esas imágenes, porque supuestamente son muy milagrosas, ¿no? Encontramos a diversos representantes, entre ellos, por ejemplo, a Miguel Ángel Asturias. Él es el autor de la novela El Señor Presidente. Esa obra, a pesar de que es una novela sobre todo política, sin embargo, ahí tiene realismo mágico. Pedro Páramo, Augusto Roa, su libro de cuentos, El de las Hojas, José María Argueda, Río Profundo, Manuel Escorza, Roble Porrancas. También lo podemos ubicar en el boom latinoamericano. Sucede que por los años 60, en Latinoamérica, comenzaron a publicarse muchas novelas y de pronto fueron la preferencia en Europa. Luego viene a ser el continente más lector que hay en este mundo, ¿no? Y por tanto, se comenzaron a publicar un montón de novelas de autores latinoamericanos. O sea, la década del 60 fue un boom de ventas, explosión de ventas. Y se le llamó por consiguiente a esa etapa el boom latinoamericano, que sobre todo congrega a cuatro genios. Gabriel García Márquez, colombiano,
Mario Vargas Llosa, peruano, Julio Cortázar, argentino, Carlos Fuentes, mexicano. Y aquí encontramos a los cuatro genios del boom: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. De estos cuatro, solamente uno sobrevivió, el gran Mario Vargas Llosa. Longevo, tiene alrededor de 84 años, ahí se mantiene lúcido el maestro, ¿no? Ahora sí, vamos ya a Gabriel García Márquez. Y sobre todo vamos rescatando su vida, porque García Márquez, lo que él pudo escuchar o vivir, lo va a trasladar a sus obras, pero de manera muy bella, muy estética. Cuando él fallece en el 2014, se elaboran diversos reportajes respecto a él, y por aquí tenemos un breve reportaje. Nos va a informar de su vida y sus obras, hasta de sus anhelos, ¿eh? Así que por aquí nos concentramos. El 6 de marzo de 1927 nació en Aracataca, Magdalena, un niño como cualquier otro, pero muy distinto a los demás, Gabriel García Márquez. Aracataca es un pequeño municipio en el norte de Colombia que muchos confunden o asimilan con Macondo, un pueblo creado en la inagotable imaginación de Gabo o Gabito, como lo apodaron sus padres y amigos desde la infancia. Allí transcurrieron muchas de sus historias y obras literarias más conocidas, entre ellas la que le dio el reconocimiento mundial, Cien años de soledad. A García Márquez siempre le gustó que lo reconocieran y lo recordaran como el hijo del telegrafista de Aracataca, lo que revela en parte su carácter, humildad y grandeza. Sus padres, Gabriel Eligio García Márquez y su madre, Luisa Santiago Márquez, lo dejaron desde muy niño al cuidado de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y su esposa, Tranquilina Iguarán. El veterano de guerra fue uno de los primeros en despertar en Gabo la pasión por las historias, los cuentos, el periodismo y la literatura. Doña Tranquilina Iguarán tenía dificultades visuales, pero las maravillosas historias, fábulas y leyendas que le contaba a su nieto, muchas de ellas imaginarias, inspiraron gran parte de la obra del más universal de los autores colombianos. La infancia de Gabriel García Márquez transcurrió en la costa norte, en el Caribe colombiano, en medio de las necesidades propias de una familia de escasos recursos que hizo todo lo posible por brindarle una buena educación. De esas festivas y calurosas tierras llenas de encanto tropical, pasó gracias a una beca a estudiar en 1940 a la andina y fría ciudad de Zipaquirá, en el centro del país. Fueron tiempos difíciles para García Márquez que, sin embargo, forjaron su estilo y su prosa. En 1947 llegó a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Fue en esa época, marcada también por la austeridad, cuando Gabo publicó su primer cuento en el periódico El Espectador, La Tercera Resignación. Allí empezaría su carrera como reportero, sin duda uno de los mejores en la historia de Colombia. Nunca se graduó como abogado, pero se inició entonces como columnista en el periódico El Universal de Cartagena. Fue en esa misma época que Gabriel García Márquez conoció a varios de los que serían sus mejores amigos en el llamado Grupo de Barranquilla, jóvenes inquietos, devoradores de obras literarias, de los clásicos y de los nuevos autores de la época, que se reunían a hablar de lo que más les gustaba, los libros. Vivían en eternas discusiones sobre la obra de William Faulkner, de Virginia Woolf y de Albert Camus, entre muchos otros, en un bar llamado La Cueva, que aún existe en Barranquilla. Esa época lo marcaría también como un bohemio amante de la buena música, asiduo visitante de antros, de barrios y hoteles de baja categoría. Muchos de esos lugares son de común referencia en su obra literaria. Pasada una década, a comienzos de 1950, comenzó a escribir su primera novela, que inicialmente se llamó La Casa, y luego le cambió el título a La Hojarasca, todo inspirado en su natal Aracataca, que poco a poco se iba convirtiendo ya en Macondo, y en el comienzo de una extensa producción literaria que incluye títulos como Relato de un náufrago, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Los funerales de la mamá grande, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, Vivir para contarla, entre otras. Pero Gabo realmente llegó a su cúspide en 1967 con Cien años de soledad, su obra maestra traducida a 30 idiomas y de la que se han vendido más de 50 millones de ejemplares. En 2007, durante un homenaje de la Real Academia de la Lengua, García Márquez leyó el primer párrafo de su novela y contó una anécdota sobre cómo la escribió. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. El novelista, periodista y creador del movimiento literario conocido como el realismo mágico viajó por el mundo entero y conoció muchas culturas, lo que le sirvió para nutrir de maravillosas historias sus escritos. La narración de hechos históricos, de costumbres y la descripción de nuestra manera de ser tomaron en 100 años de soledad una dimensión épica. La obra de García Márquez nació porque existe el gran pueblo de Colombia que inspiró su creación y porque existe el entorno cultural que proveyó las bases de esa excelencia estilística que asombra al mundo. García Márquez recibió el Nobel de Literatura en 1982 en Estocolmo, Suecia, un acontecimiento que se convirtió en uno de los momentos más sublimes de la historia reciente de Colombia. Gabo fue amigo de muchos poderosos, pero detestaba el poder. Su relación cercana al líder cubano Fidel Castro le valió muchas críticas, pero también fue cercano a los presidentes de las últimas 6 décadas en Colombia, de expresidentes de Estados Unidos y de América Latina, de reyes y empresarios, pero en especial fue amigo de sus colegas novelistas. Fue notoria su cercanía con el mexicano Carlos Fuentes y también sus desencuentros con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que no pasaron del plano literario. Porque Gabriel García Márquez es en sí mismo, en su trayectoria creadora, un ejemplo vivo de esa unidad del español en su diversidad. Una de las figuras más insignes de la literatura en español. Suyas son estas palabras: no hablemos más por separado de literatura latinoamericana y de literatura española, sino simplemente de literatura en lengua castellana. A Gabo le gustaba la música vallenata, de la cual disfrutaba en parrandas memorables siempre que volvía a Colombia. A donde no le gustó mucho volver fue a Aracataca, su pueblo, quizá por las nostalgias que le provocaban los recuerdos de su infancia. Siempre tuvo también un lugar especial para su país, aunque gran parte de su vida la pasó en México. En estos días he estado pensando una cosa. Yo quisiera que Colombia fuera el siguiente país. La Colombia que es hoy, sin las cosas malas que tiene. Gabriel García Márquez fue un hombre de pocas entrevistas. En 2004, Gabo publicó su última obra, Memoria de mis putas tristes. Ya el peso de los años y enfermedades propias de su edad le impidieron seguir publicando novelas. Sin embargo, son muchos sus escritos inéditos que guarda consigo su eterna compañera y cómplice, Mercedes Barcha, su esposa que lo acompañó siempre a todos los lugares del mundo que visitó, que lo conoció en la carencia y en la gloria, y que estuvo a su lado hasta el último de sus días como una protagonista más de sus novelas, como la más fiel y amada de sus personajes. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Ahora sí, vamos ya al estudio de 100 años de soledad, publicada en Buenos Aires en 1967. Y esta imagen muestra la primera edición. Se publicó con ese tipo de pasta, se publicó con la editorial Sudamericana. Y si observas el nombre de la obra, dice 100 años de soledad, y la E de soledad está al revés. Y esa E ha dado un montón de hipótesis en la crítica literaria. Sin embargo, García Márquez dice, bueno, simplemente se equivocó el diseñador y ya está, eso fue nada más. Así que nos centramos en el estudio de 100 años de soledad. Antes de entrar a la obra como tal, vamos con algunos elementos previos que son producto de los estudiosos. Recordemos que nuestro premio Nobel, o sea, Mario Vargas Llosa, en 1970 estudiaba su doctorado de literatura en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Y Mario Vargas Llosa termina su doctorado, presenta su tesis. Y su tesis consistía en un estudio riguroso de los cuentos y novelas de García Márquez, que había publicado desde los años 50 hasta 100 años de soledad. Un estudio minucioso, ¿eh? Un estudio que al final dio un resultado de un libro de 600 páginas. Un estudio que el jurado le puso 20, 20, 20.
Los tres jurados, ¿eh? Nota máxima le pusieron, ¿no? Vargas Llosa, después de sustentar su tesis, lo aprueban, lo publica. Y sale el libro García Márquez, Historia de un Deicidio. Veamos qué detalles nos da aquí Mario Vargas Llosa. Por un lado, Vargas Llosa nos da el tiempo de creación. El tiempo de creación, según Mario Vargas Llosa, de esta gran novela. Según Mario Vargas Llosa, García Márquez comenzó a escribir esta novela en enero de 1965 y terminó en junio de 1966, según Mario Vargas Llosa, ¿no? Por otra parte, Vargas Llosa nos manifiesta que David García Márquez lo que hizo en esa novela, aparte de aplicar toda su experiencia de escritor, todo, fue una especie de síntesis. Según Mario Vargas Llosa, esta novela es una síntesis de lo que él había publicado ya. Claro que una especie de síntesis, pero creativa, ¿no? De sus narraciones anteriores. Tanto en el sentido del contenido como en el estilo, ¿eh? Por ejemplo, su primera novela se publicó en 1955 y tuvo el nombre de La hojarasca. Esa novela muestra de cómo hay una empresa bananera que cultiva y exporta plátanos y de pronto a ese pueblito llega un montón de obreros de otros lugares. La gente del pueblo que le decía a los visitantes, a los que llegaban a trabajar, la hojarasca, ¿no? Esos que no tienen un espacio de trabajo en su tierra y migran a otras zonas. Y vamos a encontrar que ese tipo de situaciones aparece en Cien años de soledad. García Márquez en 1961 publicó su novela El coronel no tiene quien escriba. Ese coronel se parece mucho al coronel que aparece en Cien años de soledad, al coronel Aureliano Buendía. En fin, ¿eh? Si comenzamos a revisar las novelas y cuentos previos, hay personajes que lo vaya planteando en sus cuentos y novelas anteriores y después ya lo ha de plasmar con genialidad en Cien años de soledad. Vamos ahora sí ya netamente a Cien años de soledad a precisar, a estudiar la forma. En la forma que debemos estudiar, el género literario, la especie literaria, la estructura, las técnicas, el lenguaje y más detalles, ¿eh? Por aquí nos concentramos en el género literario. Si esta obra tiene personajes, hechos, ambiente, tiempo, por consiguiente es narración, por tanto género narrativo. Es narración amplia, moderna, a por tanto especie novela. Género narrativo, especie literaria, novela. Ahora sí vamos ya a la estructura. Esta obra presenta 20 capítulos. 20 capítulos, ¿ah? Luego nos concentramos en las técnicas. Una técnica que va a ser frecuente en sus obras, y además también la comenta Vargas Llosa en su estudio García Márquez, Historia de un Deicidio, esa técnica es el relato circular. ¿Y exactamente qué significa el relato circular? Significa que el narrador comienza contando un hecho, luego se aparta de ese suceso, se va a otros acontecimientos, y más adelante vuelve a ese hecho. Abarca un poco, se aparta de ese suceso, y más adelante vuelve. Eso significa el relato circular. Veamos cómo exactamente comienza la novela. Leamos los primeros renglones, ¿eh?
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas en la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y por tanto, la novela comienza con que de pronto el coronel Orlando Buendía está frente a soldados que lo van a disparar, que lo van a matar, lo van a fusilar. Y después que ese narrador se aparta de esos hechos y comienza a recordar los inicios de Macondo. Pero más adelante, en otro capítulo, ha de volver otra vez al intento de fusilamiento contra el coronel Aureliano Buendía. De ahí se aparta y más adelante vuelve. Por consiguiente, es una evidencia del relato circular. Ponemos acá, inicia con el intento de fusilamiento. Ya saben, contra el coronel Aureliano Buendía. Y más adelante volverá a ese hecho. Vamos luego a otra técnica, el flashback, o sea, los recuerdos breves. También encontramos los saltos temporales. En esa obra hay muchos saltos temporales, ¿eh? Y eso origina el argumento quebrado. Argumento quebrado significa que la historia no la vamos a contar en orden. Cuando vamos a fusilar al coronel, acaso ya este tenga 40 años. La novela abarca un promedio de 100 años en la vida de ciertas generaciones. Por consiguiente, al comenzar con el fusilamiento del coronel, ya está más o menos por el año 40. O sea, no comienza en orden, no comienza lo que es en orden día tras día. No. Aquí los tiempos se van mezclando. Los hechos se van mezclando. El presente, el pasado, el futuro. Lo que se denomina el argumento quebrado. Vamos a encontrar una especie de vasos comunicantes. ¿Vasos comunicantes qué es? Cuando dos o más historias separadas poco a poco van a integrarse en una sola. En esta novela encontramos dos historias, ¿eh? Una en los pergaminos que había dejado el gitano Melquíades. Y otra, la que se va experimentando, la que va narrando, esa voz narrativa en tercera persona, ¿no? La historia contada por el narrador. Recordemos que en esta obra se va a contar la historia de una familia, de los Buendía, en 7 generaciones. Y en los pergaminos, esta historia ya estaba contada con anticipación, como una profecía. Pero hacia el final, el penúltimo descendiente logra descifrar los pergaminos. Y de ese modo, se entera lo que ha sucedido y va a suceder. Es decir, la profecía del pergamino y lo que se estaba viviendo en la obra se integran como si fueran un solo hecho. Eso se denomina los vasos comunicantes, ¿eh? Hallamos también realismo mágico, que significa la presencia de hechos fantásticos, pero que tienen que ver con nuestra creencia, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver el mundo. En esta obra encontramos que una joven muy bella se eleva al cielo. Remedios, la bella,
se eleva y desaparece en el cielo. Y recordemos que nuestra perspectiva religiosa en el cristianismo consideramos que Jesucristo resucitó y hasta, según otros libros bíblicos, va a regresar, ¿no?, a poner orden en este mundo. Encontramos que por lo común los diálogos, ¿cómo están indicados? Un arreo guión habla uno, otro arreo guión habla otro. Por otra parte, nos concentramos ahora sí en el lenguaje. Vamos a encontrar la prosa poética, es decir, una forma de contar en prosa, pero que agradable, ¿no? Y vamos a encontrar de vez en cuando palabras procaces, pero según el contexto precisas, ¿eh? Por ejemplo, el primer integrante de los Buendía, de la primera generación, José Arcadio Buendía, el patriarca, cierto día recibe un laboratorio de alquimia por parte de Melquíades. Y José Arcadio, el patriarca, dice: pero un momento, ¿por qué no puedo hacer las combinaciones sugeridas con un poco de oro para crear más oro? Y convence a su esposa Úrsula Iguarán que le dé el oro que tenía un poco ahí escondido para que lo pueda fundir con otros elementos químicos y producir más oro. Después de su experimento quedó todo un masacote, así que él dijo: por tanto, no hay inconveniente. Ahora mi misión es separar el oro de los otros productos con espacio mezclado. Y poco a poco lo logra un poco separar, pero estaba ahí la masa en una especie de sartén. Y le pregunta a su hijo, a quien le llaman el gitano, le pregunta: hijo José Arcadio, ¿qué te parece mi logro? ¿Qué le dijo su hijo? Parece mierda de perro, o sea, excremento de perro, ¿eh? Antes de pasar a los hechos, al fondo o contenido, veamos por aquí algunos hechos anecdóticos que tienen que ver con la publicación de 100 años de soledad y además cómo él lo estuvo gestando. Así que por aquí nos concentramos y atendemos. Era una época que no era fácil porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes: tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije: mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo: ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como 6 meses. Y entonces ella le dijo: mire, señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo: y dentro de 7 me pagan todo. Y dije: sí, todo. Y él le dijo: si usted me da su palabra,
Yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí. Papá, palabra, palabra. Dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por si nadie se le da, porque yo terminé yendo un mes, traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Pero, y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron. Y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Y mira, muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Y pesaron hasta 45 pesos. Quitaban hoja como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví. Y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la gresa y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños, y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron dos vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Sin embargo, fue y será la mejor novela de Gabriel García Márquez, ¿no? La obra maestra. Vamos ahora sí a los hechos. Enfocando generación por generación. Sabemos que el tema va a ser ¿qué? La historia de los Buendía en 7 generaciones. Nos concentramos en la primera generación, quienes llamaremos los primos incestuosos. Eran primos, se casaron, tuvieron sexo, hijos. O sea, experimentaron el incesto. Y ahí están José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Y hay que recordar que la obra no comienza en el lugar llamado Macondo, que después ya el lugar más amplio, más frecuente en la obra será Macondo. Es diferente ya, ¿no? Pero esa obra comienza hacia las zonas andinas de Riohacha. Riohacha es sobre todo costa, así como Trujillo, por ejemplo, ¿no? Pero que, por ejemplo, ya pasando lo que es el milagro, no, la esperanza o el porvenir, vemos ya esos cerros que son las regiones andinas, algo así, ¿no? Digamos que esto fue a Riohacha. José Arcadio Buendía y Guarán vivían pues en la zona, por ejemplo, de Simbal, por ahí, ¿no? Los cerros, ¿no? Por consiguiente, ahí, hacia Riohacha, la zona casi andina, vivían José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán y se enamoran y deciden casarse, ¿no? Veamos, respecto a José Arcadio Buendía. Le gustan los gallos de pelea. Criar gallos y llevarlos a la pelea, ¿no? Y por ahí estaría, pues, unos meros hechos trágicos que van a terminar su salida de Riohacha hacia buscar un nuevo lugar que lo encontrarán después de casi 2 años, y lo llamarán Macondo. Pero veamos lo que primero va a ocurrir hacia Riohacha. Hacia Riohacha, José Arcadio y Figuera se enamoran, se apasionan, quieren casarse, pero los familiares no están de acuerdo. Sobre todo la mamá de Úrsula. ¿Y por qué no están de acuerdo?
Porque en una generación anterior, también familiares de los Buendía tuvieron incesto, sexo entre primos, y de pronto tuvieron un hijo con cola de cerdo. Por tanto, los Buendía y los Iguarán consideraban que era una maldición, que se debería evitar el incesto de su familia, porque si no, sobre todo el primogénito, podían hacer con cola de cerdo. José Arcadio y Úrsula Iguarán estaban tan apasionados que deciden casarse. La ama de Úrsula, preocupada, ¿cómo hago para evitar el incesto? Allá es ella. Voy a confeccionar para mi hija un calzón de castidad. Hay que recordar que en esa época los calzones no eran como ahora. No eran como ahora. Esta obra refleja hechos de hace más de 100 años. En esa época, los calzones eran lo que ahora llamas pantaloneta o chau, así como calzones. Hasta las rodillas. Ahí tenía lo que es acá al lado su pasador, que se amarra bien en las rodillas, y luego tenía su pasador para la cintura, ¿no? Pero la mamá dijo, voy a mejorar este calzón. Lo voy a hacer de tela muy gruesa, por ejemplo, de tela jean, y luego voy a poner seguro, para que se abra seguramente con llave. Y de ese modo, no van a poder tener sexo, voy a evitar el incesto entre estos primos. De pronto, se casan, y acá dice la noche de bodas, y durante un año usó un calzón de castidad, Úrsula Iguarán. Pero veamos cómo fue, ¿eh? Se casan, y justamente ya en la noche, cuando los familiares y amigos están tomando, bailando todo, ellos se van a su habitación. Eran el esposo, estaban casados, bendecido por Dios. Así que José Arcadio Buendía, a quien llamaremos el patriarca, o sea, el primero de todos, el papá de todos. El patriarca comienza, pues, a seducir a su esposa, la abraza, la comienza a desnudar, llega hacia la parte central y con calzón de castidad. Pero José Arcadio, como todo hombre comprensivo, que le dijo, ¿sabes qué, Úrsula? Si tú crees que aún no hay que tener coito, no te preocupes. Voy a esperar hasta cuando tú lo decías, mi amor. Así que esperó. ¿Esperó cuánto? Esperó un año, y eran casados, ¿eh? Nada. Justo por esos días, Prudencio Aguilar, su amigo, su amicísimo, su amigo de la infancia, le dice, José Arcadio, este fin de semana va a haber pelea de gallos, hay que llevar nuestros gallos. Listo, ¿qué se hacía? El fin de semana se van a la gallera, llevan sus gallos. En la gallera alrededor había graderías, una gran cantidad de hombres, algunos ya ebrios. Ellos llevan sus gallos, hacen el sorteo y deberían enfrentarse los gallos de ambos. Ellos dijeron, no, nosotros somos amigos, nuestros gallos van a pelear. Allá ellos, ¿no? Más bien, si ganas, te felicito. Si gano, me felicitas. Ya, que sea así, amigo, ¿no? Los gallos son lanzados al ruedo. ¿Y quién venció? Venció el gallo que pertenecía a José Arcadio Buendía. Prudencio Aguilar se alegró por su amigo, no, se puso picón. Y de pronto, mientras José Arcadio alzaba su cuello triunfador, Prudencio Aguilar se retira un poco. Señores, y tú, José Arcadio, escúchame, ¿qué quieres? Ya que tú a tu mujer en un año nada has hecho, que tu gallo le haga. Así públicamente le dijo, ¿eh? Públicamente. José Arcadio se molestó mucho. Pero dice Aguilar, voy a mi casa y vengo a matarte. Así que mejor retírate. Vete. Y se fue José Arcadio, ¿eh? Se fue José Arcadio. Se fue a su casa y encontró ahí una lanza puro metal, ¿eh?
regresó a la gallera y vio de espaldas a su amigo, a Prudencio Aguilar. Arrojó la lanza, lo atravesó por el cuello, lo mató, ¿eh? Mata a su amigo Prudencio Aguilar. Saca la lanza y se fue a su casa y estaba oscureciendo. Entra a su sala, entra a su habitación y encuentra que su esposa se estaba poniendo el calzón de castidad. Y lo pone seguro, ¿ya? ¿Sabes qué, Úrsula? Por culpa de esa creencia tuya, acabo de matar a un hombre. Es que me ha humillado, me ha ofendido públicamente. ¿A cuántos otros debo matar si me ofenden, si me humillan? Así que, Úrsula, tú decides. ¿Aseguras ese calzón o lo sacas? ¿Qué hizo ella? Se lo sacó. Y por fin, después de un año, la pareja pudo consumar el matrimonio, ¿no? Y tuvieron coito. Estaban tan emocionados, habían esperado tanto, que llegó la madrugada y seguían despiertos, ¿no? Seguían saltando todavía, seguían emocionados. Hacia la mañana, Úrsula se va a la cocina y en el trayecto aquí vio al alma de Prudencio Aguilar. Regresó, ¿sabes qué cosa, Arcadio? El alma de Prudencio está por ahí, por la casa. Ah, amigos, pasó. Al siguiente día otra vez. Sí, el alma está por ahí. ¡Vamos! Van por el patio y lo encuentran. ¿Ya qué quieres, Prudencio Aguilar? ¿Qué quieres? El alma no decía nada. Claro, como yo te he asesinado en este pueblo, te he humillado, seguramente quieres que me largue. No te preocupes, me largo. Bien, vete. El alma se desapareció, ¿no? Por consiguiente, José Arcadio el Patriarca habla en la mañana con varias parejas jóvenes, con madres solteras, jóvenes solteros, solteras. Y ellos, ¿saben qué? ¿Qué les parece si nos vamos de acá, de esta zona, a buscar un espacio y fundar nuestro propio pueblo? Y por consiguiente, se van en éxodo y después de casi 2 años, de pronto observan en la parte selvática de Colombia, observan ahí una pampita, hay árboles por ahí pasa un río de aguas diáfanas, o sea, transparentes. Y que dijeron, aquí fundamos nuestro pueblo. Y justamente fundan Macondo. A Macondo, cada año llegaban los gitanos, sobre todo un gitano llamado Melquíades, quien traía inventos y quien los compraba para los experimentos fallidos. José Arcadio Buendía, el patriarca, compró, por ejemplo, el imán, la lupa, el astrolabio, la brújula. Y Melquíades, en la parte final, le obsequia un laboratorio de alquimia. Sucede que José Arcadio Buendía, en su vejez, se volvió loco, ¿eh? Lo amarraron a un árbol, se recuperó, así que lo visten, lo cambian, y al poco tiempo se murió. Úrsula Iguarán vivió más de 115 años, ¿eh? Un día sus tataranietos hicieron un cálculo de su edad. Abuela, aquí tiene 121 años. Bueno, pues por ahí creo que va la edad. O sea, entre 115 a 121 años, ¿eh? Y ella murió hacia la sexta generación, ¿eh? Tantos años vivió esta mujer, ¿no? Fue longeva, ¿no? Pero, de hecho, que no fue la mujer más longeva de la obra. La mujer más longeva de esta obra es Pilar Ternera, que vivió más de 140 años. Vamos ahora sí a la segunda generación. En la segunda generación, los hijos van a ser José Arcadio, a quien lo llaman el gitano, Aureliano Buendía, que será coronel, será militar, y a Amaranta Buendía, quien llamaremos la solterona. Hay que recordar que
El primero de la segunda generación, o sea, José Arcadio Buendía, llamado el Gitano, él no nació en Macondo, nació en el trayecto a buscar un lugar y que después sería Macondo. De pronto, ya Úrsula está con los dolores de parto, y ¿qué hace José Arcadio, el patriarca? Deténganse, aquí acampamos. De pronto, continúa el dolor del parto, lleva a dar a luz, y José Arcadio, el patriarca, y Úrsula, su esposa y a la vez prima, están preocupados porque de repente la maldición, quién sabe, nace con cola de cerdo. Nace el niño, y ellos se van a verlo, no nació con cola de cerdo, sin embargo, Úrsula se preocupa, ¿por qué? Porque vio que en el niño, hasta sus rodillas colgaba algo. Lo da vuelta al niño y asustó a la mujer. El niño había nacido con un miembro viril, con un pene, hasta las rodillas. Y asustó a Úrsula, dijo, a lo mejor, ¿esto es una forma de la maldición? A lo mejor se ha mezclado la cola de cerdo y el miembro viril. La maldición te ha dado mi hijo. Bueno, ¿quién la calmó? La calmó Pilar Ternera. Ella le cuenta, mira cómo nació mi hijo. ¿Qué dijo Pilar Ternera? Qué Úrsula, por eso te preocupa. Sí, pero mi hijo, pues, me preocupo. No te preocupes, ya. No te preocupes, Úrsula. Al contrario, alégrate. ¿Y por qué me voy a alegrar? Tu hijo va a ser feliz. Entonces ya por ahí Úrsula se calmó. Dijo, bueno, si mi hijo va a ser feliz, ya, bueno. No es algo malo, ¿no? Vamos yendo a cada personaje, a los tres de la segunda generación, revisando uno por uno. Comencemos por el gitano, José Arcadio Buendía, el gitano, el primogénito de la segunda generación. Nació en el trayecto a Macondo, era penilargo, penilargo, ¿ves? En forma culta, De pronto, el gitano, José Arcadio el gitano, ya estaba adolescente y como a su casa llegaba Pilar Ternera, que era una mujer que estaba en más de 30 años, una mujer muy alegre, muy festiva, este gitano, adolescente, comenzó a buscar a la señora. Y un día, ¿qué hace? Pasa, hijo, pasa al cuarto. Y lo inició. Y él pensaba, pues, que, bueno, que no había ningún riesgo, era ya señora, base 30, y de vez en cuando se escapaba de su habitación en la noche y se iba a la casa de Pilar Ternera. Se amanecía ahí. Cierto día, Pilar Ternera llega a la casa de Buen Día, se topa con el gitano y ¿qué le dice? Le dice, felicitaciones, ya eres un hombre. ¿Qué me quiere decir, señora? Va a ser papá, estoy embarazada. Se embarazó del adolescente. Nacerá el niño, porque lo agregamos, a quien llamarán igual que el abuelo, igual que el papá. Lo llamarán también José Arcadio Buendía. Es más, el abuelo del patriarca José Arcadio habló con Úrsula, tú sabes que esta Pilar Ternera tiene un hijo de uno de otro. Me lo va a cuidar a nuestro nieto. Así que te parece, Úrsula, si es que recogemos a nuestro nieto y comprometemos a Pilar Ternera y al gitano que nunca, nunca le digan a ese niño que son sus padres. Más bien, hay que bautizarlo como nuestro hijo, este niño. Así que al hijo del gitano de Pilar Ternera lo criaron sus abuelos. Y este muchacho, que también se llamaba José Arcadio Buendía, pero para evitar confusiones, nada más le llamaban Arcadio, murió muy joven y siempre creyó que sus padres eran José Arcadio Buendía, el patriarca, y Úrsula Iguarán de la primera generación, ¿no? Hasta se consideraba él que era de la segunda generación, pero ya no era así.
Sucede que José Arcadio el Gitano, un poco confundido, que de pronto, imagínate, a esta edad, 17 años, 18 años, o 16, o de repente 15, te conviertas en padre, responsabilidad y preocupación. Bueno, José Arcadio el Gitano, cierto día llegan los gitanos y se va a pasear por ahí, ¿eh? De pronto ve un evento y se pone a mirar ahí porque había gente amontonada y se pone detrás de una chica muy linda. La chica primero lo mira y como que lo rechaza, ¿no? ¿Qué hace detrás de mí, eh? ¿Qué pasa? Bueno, José Arcadio el Gitano siguió detrás de la chica. Y de pronto, la chica sintió la criatura de José Arcadio. ¡Ah, bárbaro muchacho! Hicieron confianza. ¿Y qué le dijo la chica? Vamos a mi carpa, yo me voy a estar más solito. Vamos. Se fueron a la carpa. Pues no era una carpa, no era una carpa, pues, cerrada plenamente. Tenía varias entradas. Y ahí estaba la cama. Así que se desnudan. Y José Arcadio, pues, ahí un poco tímido, porque imagínense pasar por la gente, por allá, por acá. Algunos miraban ahí a la carpa, veían ahí en la cama a los dos desnudos. La chica le decía, ya, voy alguna vez. Él como que se desanimaba, ¿no? Y llegan un par de gitanos ya adultos y le dicen, disculpen jóvenes, ¿vamos a la cama? Sí, sí, hay alcohol, porque no lo vamos a pasar nosotros, pues. Tendieron su estera ahí para tener coito a esa pareja de adultos, ¿eh? Y la señora lo mira a José Arcadio desnudo y le dice, ah, muchacho, cuida esa criatura. Y comenzó a tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Y se motivó José Arcadio. También tuvo una pasión desbordante con esa gitana que lo había llevado. Y se durmió con la gitana, que le dijo ahí en la mañana, vámonos, vámonos, vámonos con mi tribu, vamos. Por tanto, José Arcadio el Gitano se amarró un trapo de gitano y se fue con ellos. Y por eso, el apelativo del gitano, ¿eh? Se fue el gitano, ¿eh? Se desapareció como 5 años. ¿Eh? El gitano desapareció y ¿quién llegó a la casa del buen día? Una niña de 11 años llegó con una bolsa, flaquita, pero linda, tocó la puerta de la casa del buen día, salió Úrsula. ¿Qué pasa, hijita? ¿Usted quién es? Úrsula. Tía, ¿cómo estás? Tía, es que mis padres me dijeron, anda a un tal lugar llamado Macondo, ahí vas a encontrar a una tal Úrsula Iguarán. Ella es tu tía, el único familiar sobreviviente que nos queda. ¿O que te queda, hija? Porque ya nosotros, tu mamá y yo, ya estamos en nuestras últimas. Así que, tía, mis padres han muerto y me he venido a buscarte, pues, para que me apoyes. José Arcadio, le hablé a su esposo, ¿no? José Arcadio, ¿tú recuerdas que yo tuve una prima, Rebeca Montiel, y su esposo, Nicanor Reina? Me acuerdo, de verdad. La niña no va a mentir. Ya, hija, pasa. Hija, pero, ¿qué traes en esa bolsa que suena? Cha, 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 cha. ¿Qué traes? Ah, ¿verdad, tía? Disculpa. Tía, ahí traigo los huesos de mis padres porque me prometí que donde me establecía deberíamos enterrarlo. Qué niña tan extraña, ¿no? Esa niña trajo una peste a Macondo, la peste del insomnio. Primero, la gente dijo, normal, no dormimos, trabajamos más, ganamos más. Pero esa peste del insomnio, de pronto, ¿qué? Les trajo el olvido, ¿eh? Les trajo el olvido. Se olvidaban hasta lo momentáneo. Lo elemental, se olvidaban. Así que dijeron soluciones. Y, por ejemplo, había una vaca ahí, le ponían un letrero. Esta se llama vaca. Da leche, hay que ordeñar a la vaca, sale la leche en un balde, lo hervimos, le ponemos café o chocolate, azúcar al gusto y se toma.
seguramente a una puerta y esta puerta se abre y se cierra. En fin, ¿no? Y estaban todos ya como zombies ahí en Macondo. Olvidaban lo que habían experimentado hace segundos o minutos. ¿Y quién llegó a Macondo? Melquíades, con un jarabe y con una cucharita. Dio a cada habitante una cucharadita del jarabe y automáticamente, apenas tomaban el jarabe, sanaban. Ahí está el realismo mágico, ¿no? Una curación milagrosa. Rebeca poco a poco llegó ya a ser jovencita y estaba de novia con un italiano, con Pietro Crespi. Por ese tiempo, regresó el gitano, ¿eh? Después de 5 años, regresó. Cierto día, Úrsula, su mamá, estaba en la cocina, sintió pues una especie de ventarrón, ¿no? Dijo, ¿qué pasará? Sale hasta la puerta de la calle y ve allí, en la puerta, a un hombre como de 2 metros, fortachón, más fuerte que el actor de Terminator. Lo mira bien, ese hombre estaba sin camisa, todo su cuerpo con tatuajes, hasta según la obra, hasta su miembro viril con tatuajes. Lo mira bien, era su hijo, el gitano. Hijo, mamá, un momento, vengo de calor. Hijo, ¿cómo estás? Mamá, ¿tienes dinero? Sí, hijo, acá tengo dinero. Ya, paga el transporte porque me he traído y no tengo dinero. Pagó. Pero, mamá, dime un... ¿Habrá un cuarto para mí? Sí, hijo. Pero un cuarto ventilado, porque todo cuarto es caluroso. Hijo, ¿sabes qué? Casi al corral, casi llegando al corral, hay una habitación con ventanas abiertas, ¿eh? Y hay una hamaca, ni siquiera acá, casi calienta, una hamaca. Ahí, hijo, ahí iba a ser tu cuarto, ¿eh? Así que se fue y ahí se durmió, ¿no? Y después ya se dedicó a la mala vida. Se iba a una cantina y prostíbulo y ahí comenzaba, pues, a hacer concursos, por ejemplo, de las fuerzas, ganaba, lo desperdiciaba. Cierto día, ¿qué hace? Llama al dueño de la cantina. Oiga, oiga, amigo, venga, ¿qué quieres? Convoca a todas las prostitutas que hay acá y a todos los que están acá tomando. Dile que me rodeen en un. Ya, bueno, pues listo, que te rodee. Pues. Así que Catarino convocó a todos, alrededor del gitano, mirando, ¿quiere hacer este? ¿Sabes qué, Catarino? Tráeme esa vitrina pequeña y ponlo delante de mí. Ahí lo pusieron delante de él. ¿A qué irá hacer? Irá a alzar esa vitrina y lo va a hacer polvillo con su mano porque es muy fuerte. Recordemos que la vez pasada, una vitrina grande, que por lo común 11 o 12 la pasan desde afuera hacia acá, él la sacó en una mano. La gente impaciente, ¿eh? ¿Qué hizo? Se bajó el cierre y sacó su miembro viril y lo puso sobre la vitrina, el pueblo guardó. Señores, sobre todo chicas, me rifo. Catarino está a cargo de las ventas. Muy bien, come su rifa. Un montón de mujeres hacían cola. Se acabaron las rifas, ¿eh? A 10 pesos, ¿eh? A 10 soles. Mira, se acabaron las rifas, ¿eh? Se vio el sorteo, hubo trafo. Salieron 2 ganadoras. Las chicas protestaron, no, ¿cómo van a hacer eso? O sea, uno hace el esfuerzo, paga sus 10 pesos y miren. ¿El que dijo? Amigas, tranquilas. Den 10 pesos cada una y con las 2. Con las 2 se fue. Y todo lo que había ganado lo malgastó. Después en el colegio de prostitutas. Cierta tarde, el gitano regresa a la casa del buen día, se va a su habitación, se echa en la hamaca. Está en la hamaca, cierra los ojos, pero no estaba dormido. Nada más cierra los ojos para pensar un poco, ¿no? ¿Y quién pasa por ahí? Rebeca, que desde la primera vez que vio al gitano, se sintió ya un poco atraída por ese fortachón, pura fibra, puro músculo, ¿no? Así que se acerca a la hamaca, mira,
un poco que pone la mano sobre el tórax del gitano, y este, ¿qué hace? Le coge la mano y con la otra mano le acaricia la pantorrilla, los muslos, a la hamaca. Y de pronto la hamaca, para allá, para acá, para arriba, para abajo. Tuvieron un encuentro apasionado, ¿eh? Y justamente ahí está la imagen de más o menos cómo comienza el asunto, ¿no? Y después de ese encuentro apasionado, ¿qué le dice él? Rebeca, tú decide. ¿Te casas con tu novio, ese flacucho italiano que tú crees? ¿Y? ¿O te casas conmigo? Le dijo ella, me caso contigo. Seguramente tuvo que ver ahí los grandes sentimientos de José Arcadio el Gitano, ¿no? Es el amor, pues, ¿no? El gitano se fue a Pito Crespi, ¿sabes qué? Ni te acerques a Rebeca, me caso con ella. Pero es tu hermana, no interesa. Lo que pasa es que en Macondo, y hasta los que recién llegaban a Macondo, pensaban pues que los buen días de una generación, pensaban que eran cinco. Lo que pasa es que Rebeca, como era huérfana, le habían bautizado y le habían puesto Rebeca Buendía. O sea, digamos de manera formal, los Buendía de una generación eran Rebeca, el Gitano, el Aureliano, Amaranta y además Arcadio. Pero ya sabemos que no es así. Rebeca nada más es una prima que yo había pedido, bueno, por un cariño de los tíos, ¿no? Y Arcadio ya saben que es de la tercera generación, sino que no se enteró nunca que sus padres eran el Gitano y la Ternera. Pito Crespi dijo un momento que Pito Crespi molesto porque como la iglesia aún no la construían, él arregló la casa de la Buendía con todo lujo para que ahí sea la misa del matrimonio, la fiesta, compró hasta objetos para donar ahí, ¿no? Para que sea su matrimonio. Y miren, la novia lo dijo, no me caso contigo, ¿no? Así que este Pito Crespi dijo muy bien, no se quiere casar conmigo, eligió otro, me queda su hermana, pues, más hermana, también bonito, listo. Pidió matrimonio a Amaranta. Amaranta le dijo sí, pero sí por venganza. Cuando faltaban poco tiempo para el matrimonio, que le dijo, ¿sabes que Pito Crespi contigo no me caso ni muerta? Pobre Pito Crespi, se fue a su tienda, cerró temprano, se cortó las venas. Se suicidó el pobre Pito Crespi. Ahí esta vez se suicida, ¿no? Y qué crueles el Gitano y Rebeca. La noche que velaban al pobre Pito Crespi, realizaron su fiesta de matrimonio. Se casaron, ¿no? Se casaron el Gitano y Rebeca, ¿no? Justo un poco preocupada, ¿no? Porque dijo un momento, este hijo, vago este hijo, vividor, lujurioso este hijo, y mi Rebequita bien ordenada, disciplinada. ¿Qué era pasar? ¿Cómo le va a tratar este hijo a mi Rebequita? Mentira, ¿no? Mentira. Rebequita lo puso en orden a ese grandazo. Lo puso en orden, ¿eh? Te me ordenazo, ¿qué pasa? Y además llamaba, ¿no? Y cuando amas a alguien, debes cambiar por ella, pues, ¿no? Si verdaderamente nada. Y de pronto, el gitano únicamente era de su casa, su trabajo, su casa, su esposa. Una tarde, vuelve de trabajar, entra a su habitación, entra a la sala luego, y suena un disparo. Él cae muerto, sale la sangre por su oído, la sangre sale a la calle, se va por varias veredas, por varias calles, da vuelta a la izquierda, a la derecha, llega hasta la casa de la Buendía. Entró por debajo de la puerta. Como toda la sala era con tapices, la sangre, para no ensuciar, se fue por el borde de la pared, para no ensuciar. Llegó hasta el callejón, hasta la cocina. Úrsula vio la sangre, siguió la sangre, salió a la calle, recorrió varias calles, llega a la casa de su hijo, entra,
su hijo muerto. No se sabe quién lo mató. Es todo un misterio. Ahí está la técnica del dato escondido. Y Rebeca se refunde en su casa y no salió nunca. Ahí refundida, únicamente es empleada, salía a hacer la compra, regresaba, me cerraba la puerta, ¿no? Prácticamente, digamos, que murió en el abandono. Ni ella salió a ver a sus familiares, ni sus familiares fueron a verla, ¿no? Y así se fue el gitano, ¿no? Tenemos ahora sí al segundo integrante, Aureliano Buendía, que sería coronel, ¿eh? Al coronel Aureliano Buendía. Él sí nació en Macondo, ¿eh? Nació en Macondo, ¿verdad? E incluso fue el primero de todos que nació en Macondo. De pronto, él se llevaba con su hermano un promedio de 8 años. Y de pronto ya Aureliano estaba adolescente. Pilar Ternera ya estaba cuarentona. Así que Aureliano comenzó a buscar a la señora, a Pilar Ternera. Pilar Ternera, ¿qué hizo? Una noche, pasa, hijo. Lo inició. Así como se encantó a Aureliano, dijo, ya voy a repetirlo. O frecuentaba de vez en cuando a la señora. Un día Pilar Ternera llega a la casa de Buendía y que le dice, felicitaciones, muchacho Aureliano. ¿Qué, señora? Tienes buena puntería, señora. Entiendo la metáfora. Es mi hijo, lo reconozco. También tuvo un hijo con Pilar Ternera. A ese niño lo llamarán Aureliano José. Y él sí supo que sus padres eran el coronel y Pilar Ternera. Sin embargo, fue criado por su tía Amaranta Buendía. Aureliano, cuando era jovencito, se enamora de una niña de 9 años, ¿eh? De Rebelo Mocote. Pero en ese momento no pasa nada, ¿no? De pronto ella ya está más jovencita, él más joven. Se conocen, se amistan, se aman y se casan. Aureliano se casó con la ya joven Remeo Moscote. Se casaba con el amor de su vida. Aureliano muy contento. Pasan algunas semanas y un día, ¿qué hace Aureliano? Habla con Pilar Ternera. Pilar Ternera, tú sabes tocar el pulso a las mujeres gestantes. Toca el pulso a mi esposa para ver qué va a ser, cuánto falta ya para el parto, de cuántos meses está. Pilar Ternera tocó el pulso de Remedio Moscote y que le dijo a Aureliano, Aureliano, ¿qué, señora? ¿Has mejorado la puntería? Señora, no entiendo la metáfora. Van a ser gemelos. Gemelitos. Aureliano, contentísimo, ¿no? Gemelos, con el amor de su vida. ¿Pero qué pasó? Llegó el día del parto. Los bebés no nacen, ¿eh? Los bebés se atraviesan en el vientre. Se mueren en el vientre. Y también provocan la muerte de ella. Qué gran dolor para Aureliano. En un solo golpe, perder a 3 amores de tu vida. Tu esposa, tus gemelitos. Quería morirse, ¿eh? Pero por ese tiempo, estalló una guerra. Los liberales, o sea, el pueblo, rebelde, contra los conservadores, es decir, contra el gobierno, y contra empresarios, hacendados y contra gente pudiente. Los conservadores, ¿no? Aureliano, ¿a quién se une? Se une al pueblo, a los liberales. Y en poco tiempo, a un joven, atractivo, guapo, era ya coronel. Así que llegaba a un pueblo, se conseguía una chica, la embarazaba. A las pocas semanas, otro pueblo, otra chica la embarazaba. Y así, en un año, recorrió como 17 pueblos. Dejó 17 aurelianos. 17 hijos, ¿eh? En conclusión, Aureliano, el coronel, tuvo 20 hijos. 17 aurelianos, Aureliano José, el hijo de la Ternera, y los gemelos que nacieron. 20 hijos, ¿eh?
Después de muchas décadas de guerra, Aureliano, ¿qué hace? Firma la paz con el gobierno, ya estaba viejito. Una noche se va a orinar al corral, está oscuro, se coge de la rama de un árbol, se baja el cierre, comienza a orinar, ¡pum! Se murió. Seguramente fue infarto, una muerte súbita, se murió, ¿no? ¿Y qué pasaba con el patriarca? El patriarca en su vejez se volvió loco. Lo amarraron a un árbol. Ya pasado el tiempo, ya se recuperó. Lo bañaron, lo cambiaron, ya parecía bien. Se murió, ¿no? Nos queda Amaranta Buendía. Amaranta Buendía nació en Macondo. Ya saben que jovencita despreció a Preto Crespo, que le había pedido matrimonio. Primero aceptó, después dijo, no me caso contigo. Amaranta Buendía, como para calmar su soledad, se encargó de criar al primogénito del coronel, o sea, a su sobrino Liano José. Cuando ya este estaba adolescente, ella ya seguramente, tal vez ya más de base 30, de pronto, Amaranta Buendía se bañaba desnuda con su sobrino. Desnuda. Hasta le decía, hazme masaje, bésame el cuerpo, etc. Un día estaban ya abrazados, pegados, y por poquito comete incesto. Y Amaranta dijo, un momento, no. Eso es un pecado. Y además, trae como consecuencia hijos con cola de cerdo. Apártate. Y desde ahí se apartó de sobrino, ¿no? Y se moriría ya vieja y solterona. Por eso dijimos ahí la solterona, ¿no? Se muere solterona. Vamos ahora sí a la tercera generación. De la tercera generación sobreviven Arcadio y Aureliano José. Recuerden que los dos pequeños, los gemelos, murieron en el vientre de su madre. Lo dijiste a Aurelianos. Cuando sospechaban que el coronel quería otra vez volverse revolucionario, dijeron un momento, ¿qué tal si el coronel convoca a su 17 Aureliano? Listo, lo mandaron a matar a todos. Y sus hijos vivían por diversas partes de Colombia y fueron exterminados. Por tanto, nos quedamos con Arcadio y Aureliano José. Ya saben que Arcadio es hijo de Pilar Ternera y del gitano. Aureliano José, hijo del coronel y de Pilar Ternera. Arcadio siempre creyó que pertenecía a la segunda generación. Nunca se enteró que su mamá era Pilar Ternera, ni que su papá era gitano. Vivía tranquilo, ¿no? De pronto, Arcadio ya estaba jovencito y quería experimentar el sexo. ¿Y qué dijo? Un momento. A mi hermano, el gitano, lo inició Pilar Ternera. A mi hermano Aureliano, también Pilar Ternera. Por tanto, a mí también la tradición. Y se fue a la casa de Pilar Ternera a buscarla para que lo inicie. Pilar Ternera se asustó. Dijo, un momento. Es mi hijo, claro que no sabe que es mi hijo. El peor pecado que puedo cometer. Parecía ebrio, ¿no? Falta que esté ebrio y estos... Buen día cuando están ebrios, no creen en nadie. ¿Y qué hace? ¿Sabes qué? Arcadio, estoy indispuesta. Tú ya me entiendes, ¿no? ¿Qué te parece si el viernes vuelves? Ya, el viernes por acá. El viernes, él entra al cuarto oscuro, encuentra una mujer desnuda, tiene con ella sexo, todo. Después ya prende la luz y no era Pilar Ternera. Era una jovencita muy linda. Amiga, ¿qué es acá? Ah, no, mi nombre es Santa Sofía de la Piedad. Lo que pasa es que Pilar Ternera ha hecho un casting de mujeres vírgenes, de jóvenes vírgenes, para que te iniciemos. En otras palabras, tú te has iniciado y yo me he iniciado. Nos hemos iniciado mutuamente. Recordemos que en esa época, con quien te iniciabas sexualmente ya era matrimonio, ya. Por tanto, Santa Sofía
y Arcadio conviven, ¿eh? Conviven. Tuvieron tres hijos, ¿eh? Arcadio, cuando Aureliano se fue a la guerra, Arcadio se quedó al mando de los liberales en Macondo. El gobierno envió un ejército, rodeó Macondo, hubo una guerra, fueron vencidos los liberales, fue atrapado Arcadio y lo fusilaron, ¿eh? Ahí está. El único fusilado de los Buendía, ¿quién fue? Arcadio. Ahí está Arcadio. Arcadio dejó una niña ya nacida ya, ¿no? Remedio de la Bella, más o menos por sus 3 añitos, ¿no? Y en el vientre de su esposa había 2 gemelos, que serían José Arcadio II y Aureliano II. Aureliano José no dejó descendencia. No dejó descendencia. Ya saben que este Aureliano José está obsesionado con su tía Amaranta y casi comete incesto con su tía. Cuando ella estaba joven, un día se iba a buscar a una chica porque se habían citado para que llegue él al cuarto a tal hora y lo iniciaban. Así que él se va por ahí, ve unos militares y los rechaza, los insulta, ¿no? El capitán aquí, Ricardo, que dijo, ¿qué se cree? No, pero es que es de los Buendía. ¿A mí qué me interesa? Apuntó y disparó. Lo mató a Aureliano José. Aureliano José se murió emocionado, sin iniciarse, y nunca dejó descendencia. En adelante, ¿por quién vendrá la descendencia? Por Arcadio. ¿Ah? Ya saben que dejó 3 hijos, Remedio de la Bella y 2 gemelos, José Arcadio II y Aureliano II, que van a conformar la cuarta generación. Pero hicimos caso por caso, nos concentramos en Remedio de la Bella. Esta niña desde pequeñita era extraña, sí, extraña niña, tal vez tendría sus 5 añitos, pues. La niña le entraba al baño, cerraba la puerta, Úrsula entraba, uff, la niñita ya hacía su excremento en un papel o en un depósito, luego con un palito o con un pincel, dibujaba animalitos en la pared del baño, un patito, un conejito. Úrsula, la bisabuela, hija, ¿qué haces? Bueno, y poco a poco le quitó ese mal hábito. Y de pronto ya Remedio estaba adolescente. Andaba desnuda por la casa de los Buendía. La abuelita poco a poco lo enseñó a vestirse. Pero nada más se ponía un camisón nada más blanco y según los testigos no usaba ropa interior. Y de pronto ya era joven, la más bella de Macondo y según algunos, la más bella del mundo. Tenía la atracción de Elena de Troya, ¿no? Pero era indiferente al amor, ¿eh? Un oficial que estaba en Macondo, joven apuesto, se enamora de Remedio de la Bella. Ay, ojo, ¿eh? Si tu varón, te interesaba, te enamoraba, te apasionaba por ella, te esperaba una muerte trágica. Sí, ¿eh? Así que este oficial, joven, apuesto, un día pasa cerca de su casa, pasa por ahí Remedio la Bella y que le dice, Remedios, por ti me muero. ¿Qué hizo Remedios? Tía Amaranta, ¿qué hija? Qué trivial ese oficial, ¿no? ¿Qué me cree? ¿Insecticida? Por ti me muero. De verdad, qué trivial. A los pocos días, el oficial resultó en la mañana muerto en su ventana, la cabeza colgada hacia abajo. Y justo pasaron por ahí otra vez, Remedios la Bella y su tía. Lo que te dije, tía Amaranta, mire ese oficial, ve, ni para morir si tiene gusto. Era así, indiferente hasta ante la muerte, ¿eh? Y ya saben que tenía una belleza fatal.
Cierto día un joven se dio cuenta que Ramiro de la Bella, todos los días, 3 de la tarde en punto, se iba a un cuarto que estaba al fondo del corral, cerraba la puerta y se bañaba. Ah, pero ojo, ese cuarto tenía en su techo tejas, o sea, podía levantar una teja o dos tejas y ver el hermoso cuerpo de Remedios. Así que dijo, bueno, veamos por aquí una productora de Colombia, nada más esta partecita lo he hecho en video, bonito. Aquí lo concentramos, a ver, ¿eh? Que solo quiero verla. Ah, bueno. Pero esas tejas están podridas. Déjeme enjabonarle, aunque sea la espalda. Por favor. Gracias por la buena intención. Pero creo que puedo sola. Además, nadie se enjabona la espalda. Venga, cásese conmigo, se lo ruego. ¡Sí! No sea bobo. Jamás me casaría con un hombre tan simple como usted. Lleva una hora ahí parado viéndome y sin almuerzo. ¡No se acerque tanto que se va a matar! ¿Sientes ese olor? Es el de Remedios la Bella, atormentando a los hombres aún después de la muerte. Pero por eso afirmamos que ella tenía una belleza fatal, ¿no? Esta bella mujer, una tarde, recogía sábanas. De pronto, había un viento fuerte. Recoge una sábana, se pone como si fuera túnica. Todos pensaban que era por el frío. Pero apenas se pone la sábana como túnica, la sábana por sí misma comienza a aletear. Y de pronto, Remedios la Bella comienza a ascender, a levitar, se eleva, pasa a la pared del corral, el techo, llegó a las nubes, apareció, se fue al cielo y de ese modo se fue de este mundo Remedios la Bella. Nos quedan los gemelos, a José Arcadio II y a Aureliano II. José Arcadio II era en su niñez muy religiosa, ¿eh? Y qué decía su bisabuela Úrsula Iguarán, decía, a lo mejor este va a ser cura, la salvación de la familia, porque mira los hijos, los nietos pecadores, ¿eh? Todo iba bien hasta que cierto día, cierta noche, José Arcadio II sale de la misa y de pronto un joven que también asistía a misa,
lleva un banquito, ¿no? Petronio, ¿para qué lleva ese banquito? ¿Qué quieres tanto averiguar? No, pues te pregunto. ¿Quieres saber? Sígueme. José Cayo II se fue siguiendo a Petronio. ¿Qué hacía este Petronio? Llevaba los banquitos para poder pararse encima y alcanzar a las burras y tener sexo con las burras. Y la obra deja entrever que también José Arcadio II lo intentó. O sea, cayó en la zoofilia, en una conducta gravísima, ¿no? Zoofilia, sexo con animales. Sucede que José Arcadio II ya estaba jovencito y se enteró que su gemelo, Aureliano II, tiene una novia, Petracotes. Dijo, un momento, por lo común, Petracotes no me conoce. Claro que al conocer a mi hermano somos iguales, pero aún así hay detalles un poco diferentes, ¿no? A veces en tu ropa, en ciertos detalles. Dijo, así que, ¿qué voy a hacer allá? Cuando mi hermano esté acá en la casa de los Buendía y se duerme en la noche, y yo más o menos sospeche que él no va a salir, me pongo su ropa y me voy a la casa de su novia y tengo sexo con su novia. Y así. Y ni se daba cuenta la novia de su hermano. Hasta que cierto día, la novia los contagió de una enfermedad venérea. Bueno, ambos se curaron pues aparte. ¿Y qué dijo José Arcadio? Dijo, no conviene esto, ¿no? Se apartó de esa relación, de ese triángulo amoroso. Imagínate, dos hermanos compartir a la novia, ¿no? De pronto, ya llegó a ser adulto y había una empresa bananera en Macondo. Como hubo una huelga, él participa en la huelga. De pronto llegaron militares, de los huelguistas reunidos, lo dispararon, ¿eh? Mataron tantos huelguistas, ¿eh? Y José Arcadio fue testigo de que los muertos que eran subidos a un tren los llevaron a botar al mar. Y nunca se supo de esas víctimas, ¿no? Ya cuando estaba ya un poco más alto, vi ahí en el almacén de los Buendía, había unos pergaminos y preguntó, ¿qué hacen acá? Se enteró que esos pergaminos habían sido dejados durante la primera generación, que un tal Melquíades, que había muerto, se ahogó en un río, ese viejito había dejado unos pergaminos y le dijo al patriarca, tu familia no podrá entender, interpretar tus pergaminos, sino después que pase 100 años. El patriarca, ¿qué hizo? Envolvió los pergaminos y los puso en almacén, ¿no? Así que José Arcadio II los sacó los pergaminos, los empolvó e intentó descifrarlos, pero nada. Y ya viejo, estaba leyendo los pergaminos, pero no entendía nada. Y de pronto, ¿qué? Le llegó la muerte. ¡Ah! De cabeza sobre los pergaminos en la mesa. Él moría. Y de pronto, en su casa, su gemelo también moría. Murieron al mismo tiempo. Otra forma de realismo mágico, ¿no? Vamos con Aureliano II. En su juventud tuvo una novia, Petracotes, quien será su amante eterna. ¿Y por qué? Porque él se casó con Fernanda del Carpio. Y tendrá tres hijos, José Arcadio, Renata Remedios, quien decía Meme, y Amaranta Úrsula. Sucede que en esta que es la cuarta generación, aún está viva Úrsula Iguarán. ¿Y qué dijo Aureliano II? ¿Sabes qué, Aureliano II? ¿Sabes qué dijo? A tu hijito José Arcadio apenas ya está jovencito. No lo dejes aquí en Macondo porque la perdición. Míralo a Roma, al Vaticano, que hacía el Papa. Ya viejita, así va a ser, ¿no? Y si en efecto la envió a Roma, ¿no? Para que sea. Renata Remedios también dijo, ya está jovencita, no dejes acá. Lo enviaron a un colegio religioso en Bogotá. Amaranta Úrsula fue enviada a Bélgica, ¿no? Aureliano II se dedicó a la ganadería. Le iba tan bien que se volvió millonario, pero ¿por qué?
Porque él descubrió que mientras mantenía su pasión por su amante Petra Cotes, aumentaba sus animales. Compraba una vaca, se empeñaba la vaca, haría 3-4 crías. A bárbaro cuando pones una, ¿no? Tenía tanto dinero que organizaba fiestas, comilonas y borracheras, y más. Organizaba todo en su casa, y estaba preparado el licor, la comida, todo. Salía a la calle. Vecino, venga para acá. ¿Va a hacer algo esta mañana? No tengo libre. Venga para acá. Oiga, ¿usted qué va a hacer? Venga para acá. Los invitaba ahí a comer gratis y a tomar. Y de pronto se le ocurrió hacer concursos de glotones. En Macondo ganaba a todos. En Alrededor ganaba a todos. Hasta que de pronto, un día llegó una mujer, una fortachona llamada la Elefanta, que era Camila Sagastume, y lo retó. Le ganaron, ahora yo no sé cómo, le ganaron. Y ya de viejo se murió en su casa. En el mismo instante, moría en la casa de lo buen día, allí en el almacén, su gemelo, José Arcadio II. Arcadio II. Vamos con la quinta generación. Ya saben que fueron tres, Rata Remedios, a quienes decía Meme. Es un hipocorístico. Remedios, Reme o Meme. Luis Lucho. Isabel Chabela. Son hipocorísticos. José Arcadio, a quien lo van a enviar a Roma. Amaranta Úrsula, que fue a Bélgica, ¿no? La quinta generación. Ya saben que en esta generación aún la viejita Úrsula Iguarán, de la primera generación, aún estaba viva. Y justamente ellos hacían un cálculo de su edad. Abuela, ¿qué? Tú tienes entre 115 a 121. Vamos con Rata Remedios en Meme, ¿eh? Ella fue enviada a Bogotá, estudiaba en un internado religioso. Y como ella vivía más cerca, pues, de Macondo, cada época de vacaciones regresaba a Macondo. Y en una de esas se apasiona por un obrero, Mauricio Babilonia. Como la mamá, Rana del Carpio, no estaba de acuerdo, que es Rata Remedios, habla con su 9CB aquí. En el día no vamos a hablar, no, porque mamá hace problemas. En la noche, ve por el corral, trepa la pared, entras, vas a mi habitación, más o menos te explico cómo es, tocas la puerta, porque mi mamá le pone llave a la puerta, y abro la ventana y por ahí, por la parte de arriba entras, y aprovechamos toda la noche, y así hacía, ¿no? Pero ¿cómo se dio cuenta la mamá de Meme? La mamá de Meme tenía la costumbre de estar en la sala a medianoche. Y una noche, ella estaba cosiendo y de pronto apareció de mirada mariposas amarillas en la sala. Un momento, esas mariposas algo quieren informar. Mira la calle para allá, para acá, nada. Se va al corral. Mira para allá, para acá, todo tranquilo. Estas mariposas algo me quieren decir. De pronto veo por la pared que bajaba un hombre. ¿Era ladrón? Un momento. ¿Pues qué va a hacer? Lo ve que ya acerca a la habitación de su hija, toca la puerta, la ventana se abre y entra. No hay ladrón. No creo que mi hija lo vea que el ladrón. Allá, pasa. Este es ese Mauricio Babilonia. Pero no lo voy a interrumpir. Que pase en su última noche. ¿Qué hizo la mamá? La mañana se fue a la policía. Señores, ustedes vigilen, pueden recorrer acá. ¿Y ustedes piensan que ser policía es estar únicamente ahí en su comisaría? Vayan, disparen a los ladrones. Un ladrón trepa a mi pared, entra a mi corral, se roba cada día una gallina. Todavía escoge la mejor, el desgraciado. La policía dijeron, bueno, vamos a ir una noche a vigilar. Dijeron, son los buen día, tienen influencia, vamos a vigilar. En la noche se fueron, se ubicaron en la pared, ahí escondidos. Llegó un joven a la pared, trepó, téngase. El joven no hacía caso. Lo disparan, le cayó en la columna, cayó paralítico, y la gente que decía, eso le pasa por ladrón de gallinas. Lo llevaron a su casa,
ahí paralítico en un cuartito encerrado, y murió de viejo paralítico, ¿no? Y la gente que decía, eso le ha pasado por el ladrón de gallinas, no fue por el amor, ¿no? De pronto la mamá, ¿qué hizo? ¿Sabe qué, Renata? Es una ofensa terrible a mi confianza, hija, así que vamos. Lo llevó hasta un pueblo lejano, a un convento de claustro. Aquí, monja, lo dejo para siempre, esta hija. La hija no dijo ni sí, no, simplemente se dejó entrar, pasó. Bueno, y Fran del Carpio regresó a Macondo, tranquila con su vida, ¿no? Pasaron como 8 meses y llegaron a su casa un par de monjas. Señora, acá ve usted, la señora, ¿usted será la señora Fran del Carpio? Sí, yo soy, sí. ¿Usted es la mamá de Renata Ramírez? Sí, sí, mi hija. Aquí le traemos a su nieto. ¿Qué nieto? No, sí, es un nieto. ¿Dejó a su hija allá? Ahí no entra ningún hombre en el convento. Poco a poco creció su vientre, ha nacido. Fue un mes embarazado acá. Ahí se lo dejamos. Lo dejaron al niñito, ¿no? ¿A quién llamaron? A Aureliano. Por su papá, Babilonia. La abuela lo crió únicamente en la casa. No dejaba salir, ¿eh? Decía, no, si sale va a ser la ofensa de la familia. ¿Qué van a decir? Mi hija queda embarazada de ese Mauricio. Bueno, como sus hijos, José Arcadio, Amaranto, estaban por el extranjero, la vieja únicamente vivía sola con su nieto. Le sigo pasando el tiempo. Y su nieto ya estaba jovencito. Se murió la vieja. Y además, Renata Remedios seguramente moriría en ese convento, ¿no? Ahí de vieja también se moriría, ¿no? De pronto, en la casa de Lo Buen Día, solamente ¿quién vivía? Aureliano, de la sexta generación, Babilonia. Él únicamente vivía jovencito, ¿no? ¿Quién regresó de Roma? José Arcadio estaba en Roma. Lo habían enviado para que sea papa. Pero este estudió como nada más un ciclo, después renunció y le enviaba a su mamá cartas que sí, mamá, ya voy por graduarme, que no sé cuánto, que pasó más tiempo y estoy ejerciendo mi labor en el Vaticano, hago misas en el Vaticano, todo, pero no. Y lo que le enviaba para sus juergas, ¿eh? Pasa un buen tiempo, dijo, ya creo que es momento de regresar allá a Macondo y enfrentar la realidad, pues, ¿no? O sea, que mamá, papá. No me gusta esa actividad, lo hacía un tiempo, ya no renuncio. Regresó a Macondo, ¿eh? Regresa a Macondo, entra a la casa de Lo Buen Día, encuentra un joven, ¿quién es tú? Yo, no me respondas. Mi papá murió. Mi mamá también ha muerto, pero ahí está su cadáver en la cama porque no lo he enterrado. Allá. Se fue al cuarto y el cuerpo de su mamá estaba ahí, ¿eh? Estaba como si hubiera muerto recién, pequito, ¿no? Así que ve que el cadáver tenía en las manos una carta, lo abre la carta, y ¿qué le decía a la mamá? ¿Sabes qué, hijo? Te cuento que vas a encontrar acá un joven, ese joven es tu sobrino, pero es la vergüenza de la familia, no dejes salir, por favor, no dejes salir. De pronto, este José Arcadio se fue a la habitación de la tatarabuela Úrsula, que ya había muerto ya, y vio que brillaba debajo de la cama, ¿no? Sacó la cama, comenzaron a escarbar y encontraron oro. Se apropió del oro y se dio una vida lujosa. Mandó a arreglar la casa, compró una tina para bañarse. Se bañaba con licor, de preferencia con champán. Lo llenaba con champán y se bañaba. Contrató a púberes, más o menos 10, 11 años, para que lo bañen, lo hagan su masaje, sus caricias. Y hasta la obra deja entrever que acaso este era homosexual y encima pedófilo. Sí. Cierto día se acuesta ahí en su tina, ahí con el licor fresco, se duerme.
se despierta en la mañana, mira su cuarto, está con la puerta abierta, y salen un par de muchachitos desnudos y tocándose y jugueteando. Se levantó, cogió un látigo, los corrió. Se fueron los niños, ¿no? Día después, estaba el Esutín ahí. Los niños, quien había golpeado, entraron y lo ahogaron. Y encima se llevaron el oro. Y de ese modo, el futuro papa murió. Murió joven, ¿no? Y otra vez, únicamente, ¿quién en la casa de los Buendía? Nada más Aureliano Babilonia, de la sexta generación. Al poco tiempo, regresó Amaranta Úrsula. Ella estaba en Bélgica. En Bélgica estaba ella, Amaranta Úrsula, ¿no? Así que regresa, ya casada. Hay que recordar que ella, en su infancia, se crió con Aureliano Babilonia, con su sobrino. Y se trataban como hermanos, hasta el punto cuando ella vuelve de Bélgica, un poco que llega, estaba convencida que era su hermano, ¿no? Pero después ya averigua y se da cuenta que no, que era su sobrino, ¿no? Ella regresa, por tanto, con Gastón ya casado, el único habitante de la casa de los Buendía, su sobrino. Así que esta tía llega, arregla la casa, todo, se establece ahí con su esposo. Pero esa tía era muy discreta. Le gustaba tener coito con su esposo en cualquier parte de la casa cuando llegaba el deseo. Por lo común, Aureliano Babilonia, el sobrino, estaba en el almacén. Ahí había una mesa ahí, leyendo, intentando descifrar los pergaminos. Imagínense, el pobre muchacho ahí estaba concentrado y de pronto escuchaba gemidos cerca de por ahí, en el callejón, gemidos por allá, por acá, así que el muchacho emocionado. Cierto día, Gastón estaba en el fondo del corral por ahí ocupado, y Aureliano no pudo más. Va al cuarto su tía, la hace por la espalda, y tuvieron sexo, tuvieron coito. Y de vez en cuando, así escondiditos, ¿eh? Hasta que un día, Gastón, que le dice a su esposa, Amaranta Úrsula, voy a regresar a Europa, porque te cuento que cuando hace un par de años llegamos hasta acá, yo pagué que me envíen hasta acá a Macondo un aeroplano. Hasta ahora no me envían ni las llantas, ni las hélices. Así que voy a ir de manera rápida, un viaje a Europa, y de ahí regreso, ¿ya? ¿Qué dices? Ya, amor, ándate, ¿no? Por tanto, Gastón regresa a Europa, ¿no? Apenas estaba en Europa, le llegó una carta a Amaranta que le decía: Gastón, ya no vuelvas. Lo siento mucho, pero ya no te amo. Amo a mi sobrino. ¿Él qué hizo? Le escribió una carta. ¿Sabes qué, Amaranta? Si quieres a tu sobrino, quiérelo pues. Lo único que extraño de allá de Macón son herramientas que he dejado allá. Por favor, empácalos y envíalos. Adiós. Así. Y por tanto, Amaranta Úrsula y Aureliano vivían una pasión desbordante. Vivían desnudos en la casa. Tenían coito en cualquier momento que les llegaba el deseo. Decían así mejor para no perder minutos o segundos en desvestirnos. Cierto día que dijeron, hay que jugar con nuestros cuerpos. Ah, muy buena idea. Así que se desnudaron. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le dijo él? Acuéstate, Amaranta Úrsula. Acuéstate. Se acostaba ella, ¿qué hacía él? Acariciaba todo el cuerpo de ella. Con ciertas cremas le pasaba por el vientre, por los senos de ella. Y así jugueteaba él, ¿no? Lo que le decía ella: ya jugaste con mi cuerpo, ahora sí tú acuéstate. ¿Qué hacía ella? Cogía a la criatura de Aureliano Babilonia y los levantaba, ¿no? La criatura, o sea, el mismo virgen, ¿no? Ya estaba erguido, derecho. ¿Qué hacía ella? Cogía un plumoncito y en el glande, o sea, en la cabeza del pene, le dibujaba sus ojitos, sus cejitas, su nariz, su boquita. Y hasta le ponía sombreritos, ¿eh?
y hasta corbatitas. Tanta pasión quedó embarazada. Y nació el último Aureliano. ¿Y cómo nació? Con cola de cerdo. Pero ellos no se ven de la maldición. Y le preguntan a la comadrona: señora, ¿por qué nació nuestro hijo así? No se preocupen, esto es como el ombligo. Se va a secar y se cae. Lo creyeron ellos, no. Era la maldición. Era la maldición la cola de cerdo. De pronto, a Amaranta Úrsula le vino el posparto con hemorragias. Hemorragias, se murió. Por tanto, en la casa de los Buen Día únicamente, ¿quién estaba? A Nueva Babilonia, de la sexta generación, y su bebé, de la séptima generación, llamado también Aureliano. Ahí está, miren, ¿eh? El último también fue llamado Aureliano. Ya sabemos que Aureliano Babilonia fue hijo de Natal Remedios y de Mauricio Babilonia. También sabemos que cometió incesto con su tía Amaranta Úrsula. Tuvo con ella un hijo, Aureliano. Sucede que Aureliano estaba a cargo de su bebé, pero aún así tenía el cadáver de su esposa ahí en la cama. No lo enterraba, ¿no? Llegó la tarde, se durmió su hijito, lo puso en una canastilla, lo tapó. Dijo: voy a Macuna a tomar una cerveza, por ahí, un vinito, aunque sea, para sacarme este dolor. Se fue. Se puso a tomar al final de la medianoche, por una calle vomitando. Por ahí pasó una prostituta que lo conocía. Se llamaba la prostituta... Esta prostituta lo encuentra, se llamaba Nigromanta, ¿no? Lo encuentra y lo lleva a su habitación. Tuvieron sexo con él, se durmió, se levantaría en la madrugada. ¿Qué hora es? No sé. ¿Es mi cuarto? No, es mi cuarto. Salió pero corriendo, su hijito. Llega a la casa y lo Buen Día, va a la canastilla, no estaba su bebé. ¿Pero qué? ¿O es que la comadrona que siempre tiene limpiar el ombligo la llevaron? ¿O mi esposa, mi tía, esposa, Amaranta Úrsula? No se ha muerto, nada más es mayor y se ha despertado. Fue a ver al cuarto, su esposa muerta. ¿Va? Regresa a donde estaba la canastilla, el bebé no había. Y le pregunta: un momento. Algo me dice que puedo interpretar los pergaminos, así que se va a traer los pergaminos, comienza a leer el comienzo, y en el comienzo había una especie de epígrafe, de comentario inicial, que decía, el primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se le están las hormigas. Digo, ¿qué? ¿Qué significa esto de el primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas? Un momento, esta es una profecía que cuenta la vida de los Buen Día desde la primera generación hasta mi hijo. Claro, mi tatarabuelo, el patriarca, se volvió loco, amarraron a un árbol. El último de los Buen Día, mi hijo, que lo está comiendo las hormigas, mira hacia el corral, alumbraba la luna llena, y en efecto, sí, su bebé estaba ahí muerto. Las hormigas le estaban devorando. Dijo: un momento, ¿y ahora? ¿Qué dice para mí? Se va hacia la parte final para leer lo que le proponía para él, y qué decía. Y tú estás condenado a 100 años de soledad. Y contigo desaparecerá tu estirpe de la faz de la tierra. Él supuso que va a estar solo en la casa de los Buen Día, que al menos por la ventana va a poder ver a los pocos habitantes que quedan en Macondo. Y así hasta 100 años. Pero mentira, al poco rato llegó un huracán y acabó con Macondo. Es más, ese huracán pareciera que destruye a toda la vida humana en la Tierra.
de tal modo que Aureliano Babilonia era el último sobreviviente en esa tierra. Y lo más terrible, ¿no? Vivir en tremenda soledad, porque solamente después de 100 años podrá morir. Y morir con esa conciencia de que él es el último de nuestra especie, que con él se acaba esta grandiosa especie llamada humanidad, y también se acaban los buen día. Tremendo final, ¿eh? Pareciera que esta novela es una advertencia. Y recordemos que por lo común, las mejores profecías en este mundo han sido en el campo de la literatura. Sí, ¿eh? Por ejemplo, el caso de Nostradamus. Nostradamus, lo que él escribía en su época no se consideraban profecías, sino se consideraba literatura. Lo que sí la gente decía, escribe poemas que no se entiende. Mentira, eran poemas crípticos. Habría que descifrarlos porque encierra una verdad para el futuro. Y a lo mejor, Gabriel García Márquez, en esa novela, por un lado, está simbolizando Latinoamérica, ¿no? De cómo surgieron, de pronto cómo se modernizó y cómo también estamos llegando con un montón de conflictos y problemas, ¿no? Nos estamos degenerando. O tal vez podría representar a la humanidad. Los buen días son cada generación de la humanidad que van surgiendo y nosotros los humanos, metafóricamente los buen días, cada vez que viene una nueva generación, en lugar de regenerarnos, más nos vamos degenerando, ¿no? Sobre todo en el sentido inmoral, en el sentido antiecológico. Y tal vez, pues, seamos una generación que ya está experimentando o está ya sospechando que tal vez se venga lo más terrible para nosotros, ¿no? La extinción de nuestra especie. Pero esperemos, ¿eh? Veamos las respuestas, ¿eh? Tenemos uno, el fragmento de 100 años de soledad. Aureliano II, definitivamente distanciado de la esposa por la forma irracional en que ésta manejó la tragedia de Meme, no supo la existencia del nieto sino 3 años después. ¿Quiénes son Meme y quién es el nieto? Ella es Renata Remedios. El nieto Aureliano Babilonia de la sexta generación. Uno, la E. Dos, amaneció muerta el Jueves Santo. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los tiempos de la compañía bananera, le habían calculado entre los 115 y los 122 años. ¿Eh? ¡A bárbaro! Ahí se refiere a Úrsula Iguarán. Pero recordemos que ella no fue la más longeva. La mujer más longeva fue Pilar Ternera. Vivió más de 140 años. ¿Eh? Más de 140 años. Tres. Son características de García Márquez. Presente, entonces, entretenida, cierto. Sus temas, el amor, la soledad, el sexo, la muerte, sí. Sus relatos, absolutamente inverosímiles, o sea, no creíbles, falso. Hace uso de fantasías bordantes, ¿sí? Fusiona las creencias y mitos nuestros con la realidad, ¿sí? 1, 2, 4, 5. Ahí está. 3, 1, 2, 4, 5. 4, lenguaje. El lenguaje del autor es corriente, ¿no? Incomprensible. Depurado, sí. Un lenguaje acorde con la historia. Usa frases ingeniosas. Por ejemplo, ese comienzo tan hermoso, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel de Novendía a pie de recordar aquella remota tarde cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Habla en vulgar, pero es poco, no es frecuente. 3-4. 4-3-4. 5. Identificamos qué figura literaria en el comienzo de la novela. Por un lado, aquí hay desorden, porque debería ser el coronel de Novendía
había de recordar aquella tarde remota, muchos años después, si es que está en desorden, claro, un desorden literario, será Hiperbatón. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro. Como huevos prehistóricos, símil. No encontramos alguna cosa con vida, no encontramos una contradicción absurda, y ahí no hallamos metáfora. Será por consiguiente 2, 4. Pregunta 5, 2, 4. 6. Fue testigo y sobreviviente del genocidio perpetrado por las fuerzas del orden en complicidad con la empresa bananera. Fue uno de los gemelos, el solterón, José Arcadio II. 6, la D. Siete. Cien años de soledad presenta. Estoy de los buen días, sí. El hombre enfrentado al medio, sí. Porque ellos únicamente no experimentan vivencias ahí en Macondo. Su afán también es que tratar de que entre en vía de comunicación. Hasta Arcadio se enfrascó en buscar caminos que nos pueden llevar a Macondo a diversos rumbos. El desaforado destino del hombre cosmopolita. Eso nada tiene que ver. La evolución y decadencia de la sociedad. Claro, Macondo es un símbolo de la sociedad. El verdadero encuentro americano. Falso. 1, 2, 4. Son ciertas. 1, 2, 4. 8. En el fragmento en que José Arcadio Buendía asesina a Provencio Aguilar. ¿Por qué lo asesina? ¿Por qué asesina el patriarca a Prudencio Aguilar? Porque lo hirió en su orgullo y su machismo. Ya que tú a tu mujer en un medio nada has hecho, que tu gallo le haga. 8, la ley. 9. El realismo mágico, ¿cómo aparece en el autor, en sus obras? Es la búsqueda de una nueva literatura sin el afán de innovar. La realidad tal como vive el hombre, no, es con fantasía. ¿Nuevo mito realista? No. La expresión de ciertos mitos nuestros, sí. ¿Una literatura comprometida con la realidad? Sí, porque es la realidad mezclada con fantasía, pero sin dejar de mostrar los grandes problemas nuestros. 1, 4, 5. Diez. De García Márquez podemos afirmar. ¿Ha escrito guiones para cine? Sí. Estudió Derecho, cierto. Sus obras tienen que ver con hechos que le contaron sus abuelos, sí. Creador de mundos fantásticos. También fue periodista destacado. Pero todas. 10, todas. 11. En 100 años de soledad se presenta. La realidad de la fantasía, sí. El fino humor, cierto. Fusiona mente de sus abuelos. No, su abuelo le contaba lo que había vivido en las guerras. Presenta la perfección de la novela, sí. Es una novela, pero bien escrita. Recrea temas clásicos, ¿no? 1, 2, 4. La pregunta 11. 1, 2, 4. La obra de García Márquez, sus cuentos y novelas, que presentan humor, fantasía, la realidad, sobre todo 1, 2, 3. 12, 1, 2, 3. 13. Invento con el cual José Arcadio, el patriarca, lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV. Ese fue con el imán. 13, la A. 14. La primera novela de García Márquez publicada en 1955, La hojarasca. La D. 15. Ven acá, dijo él. Dijo él.
Rebeca obedeció, se detuvo a la hamaca sudando hielo. Es el encuentro Rebeca el gitano. Rebeca Montiel muestra sumisión y deseos. Prima domina la pasión sobre el sentimiento, ¿cierto? Está subyacente la entrega apasionada de una mujer, sí. 1, 2 y 5. 15 la E. Dieciséis. Datos que tienen que ver con García Márquez, vida y obra. En Aracataca nació, ¿cierto? Trabajó en el periódico El Heraldo, sí, ahí publicó también. La tres falsa. El premio Nobel de Literatura, es Nobel, sentido. El premio Nobel de Literatura no es por una obra en específico. El premio Nobel es un reconocimiento a toda la trayectoria del escritor. La cuatro, en esa novela, el amor previsto por una monja, no, por una jovencita. Falso. Sus inicios como escritor lo relata en su memoria y para contarla así. En su infancia, su abuelo con más de historia, ¿cierto? Uno, dos, cinco y seis la D. 16 la D. Diecisiete. En Sin y en Soledad apreciamos. La respuesta va a ser la D. La alteración de la linealidad. La historia es contada en desorden, ¿eh? Y por tanto implica también quebrar los tiempos. 17 la D. 18. Respecto a Cien años de soledad. ¿Aurelio Babilonia fue hijo de Meine y murió en Babilonia? Sí. Amaranta, Úrsula y Aurelio Babilonia creían que eran hermanos, cierto, pero después ya eran primos, ¿no? Rebeca Montiel, después de la muerte de José Arcadio, es abandonada, sí. Úrsula Iguarán vive hasta esta generación, claro. El último descendiente de los buenos días se llamó Arcadio, no, se veían. 1, 3, 4, 18. La E. 19. Solo Rebeca sucumbió al primer impacto. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio, pensó que Pedro Crespi era un currucato de alfañique junto a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía en toda la casa. Rebeca valora más la parte física, ¿no? Rebeca llega a decepcionarse de su novio, sí. La protagonista actúa con la razón, ¿no? El autor hiperboliza al personaje, ¿cierto? Rebeca siente más deseo carnal, sí. 1, 2, 4 y 5, la E. 19, la E. 20. Respecto a Sin Soledad, ¿recibió el premio Rómulo Gallegos? Sí. Narra Lo Buen Día en Macondo, ¿cierto? Sus antecedentes, las obras que publicó antes de García Márquez, claro. Condensa simbólicamente a la humanidad en su avance y sobre todo involución, sí. Emplea la hipérbole, todas. 20, la C. 21, te felicito, Lito. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Lo expresa quien después será asesinado por el patriarca, Prudencio Aguilar, 21, la B. 22, vio el epígrafe de los pergaminos ordenado en el tiempo y espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. El que leyó, el que descifró, fue el penúltimo. Aureliano Babilonia, 22 la E. 23. Aureliano II organizaba fiestas, propiciaba concursos de comer, glotones, y fue vencida por la elefanta. Su nombre era Camila. 23 la B. 24. El padre Antonio Isabel lo describió como un híbrido de macho cabrío cruzado con hembra. Se refiere ahí a un personaje mitológico que, según los rumores, rondaba por Macondo.
judío errante. 24 la cena. Veinticinco de los siguientes datos sobre 100 años de soledad. Rata Remedios nos piden que sea de la quinta o sexta generación. Rata Remedios, tú me reuniones así, corresponde a la quinta generación. José Arcayo, enviado a Roma, regresó con una vida aparentemente homosexual, cierto. El hijo de Meme cometió incesto con su tía, sí. Él es de la quinta, su tía de la... Él es de la sexta, su tía de la quinta. La madre de la quinta generación, Fernanda del Carpio, cierto. Gastón, el esposo de Amarante, Úrsula, vio que esa le engañaba, falso. Se enteró cuando estaba ahí en Europa, ¿no? 25, la B, 1, 2, 3, 4. 26, técnica que sustenta la desaparición de Remedios la Bella. Estamos ahí en el realismo mágico. 26, la B. 27, tiempo de creación de esta obra, según Mario Vargas Llosa, de enero del 65 a junio de 1966. 27, la A. 28, respecto al gitano, nació rumbo a Macondo, sí. Fue el más aventurero, impetuoso, cierto. Su muerte es un misterio y genera la técnica llamada Te Escondido, sí. Su único hijo fue Arcadio. Le quitó la novia a Pedro Crespi, o sea, su prima Rebeca. La respuesta 28 va a ser todas. 28 la A. Bien, jóvenes, ahí culminamos a Gabriel García Márquez y su novela 100 años de soledad. Profe. ¿Sí? Profe, buenas noches. Le digo, ¿en qué consiste el salto cualitativo? Significa de lo real a lo fantástico. ¿Podría ser cuando se va volando? Claro, lo que pasa, el salto cualitativo es lo más amplio, que adquiere diversas formas. Por ejemplo, si el salto cualitativo es lo real, lo fantástico, pero que se basa en nuestras creencias, ¿cómo le llamamos? Realismo mágico. Los griegos, por ejemplo, Homero ponía sus obras, hechos fantásticos, basados en su época, y se le llamaba esa técnica que, lo que es la máquina maravillosa. Claro, de manera genérica lo llamamos que el salto cualitativo, ¿no? Y jóvenes, nos vemos, hasta pronto.